Jamás imaginé terminar de esta manera, en este lugar y en estas circunstancias. Pero cada vez que cierro los ojos, solo puedo verla a ella. Y si pudiera regresar el tiempo, lo único que pediría en esta vida sería nunca haberla conocido. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Arruinarme la vida? Marcelo, cállate, estamos en el restaurante. ¡No me importa! ¡Contéstame! ¿Estás acostado con otro? ¿Cuántas veces quieres que te lo pregunte? ¿Te estás acostando con otro? ¿Sí o no? ¡Contéstame, maldita! Oiga, tranquilícese, ¿no? ¡Todo lo tuyo, no! ¡No te metas en lo que no te importa! No tiene derecho a tratarla así. ¡Yo la trato como yo quiera! ¡Ella es mi prometida! Me atreví a acercarme a ella y a consolarla. No me explicaba por qué permití que un pendejo la tratara de bestial forma. Le dije que se tranquilizara, que todo va a estar bien, que no se preocupara. Y de ahí, la invité a mi casa. Un extraño ruido me despertó, y al notar que Luisa no estaba a mi lado, noté que había algo raro en ella que me daba muy mala espina, y fue ahí que desgraciadamente descubrí lo que me estaba ocultando. La descubrí drogándose. Le dije qué es lo que estaba haciendo, que cómo podía hacer de su vida esto, y fue ahí que por lo siguiente empezamos a discutir. Me enojé mucho con ella, le dije que cómo era posible que una mujer hiciera esto. Ella, sin darme una explicación, solamente se molestó y se marchó. Sin esperar visitas, corrieron a mi puerta. Abro y sorpresivamente era ella. Me abrazó y me pidió una disculpa por lo que había pasado aquella noche. Al parecer estaba nerviosa y desesperada, pero no solamente era eso. Me comentó que estaba muy arrepentida por todo, que no sabía lo que hacía, pero no estaba a sus disculpas. Ella, por otro lado, me comentó que en estos últimos días conocía a una persona que le ofrecía trabajo con una buena paga. Me dijo que el trabajo era sencillo, que solamente era llevar un paquete. La verdad me sonó muy extraño, ya que quien te pagaba solamente por llevar cosas, y le pregunté que a dónde tenía que llevarlo. A Colombia. Eso fue lo que me dijo. La verdad no me pareció buena idea. Le dije que no estaba seguro, que la verdad no era un buen trabajo. Ella solamente agachó la cabeza diciéndome que la perdonara. Pero ella necesitaba el trabajo, y no iba a desperdiciar la oportunidad, aunque le daba miedo sola, que si no quería acompañarla estaba bien. Ella entendía. Pero cuando ella saliera de esa puerta, jamás la volvería a ver. Me detuve, y sin pensarlo dije que lo iba a hacer, que estaba dispuesto, la iba a acompañar. Y después de esto, ya no habría marcha atrás.
paredes. Hola, Coyote. ¿Qué te pasa? ¡Ey! Tranquilo. Quítate. Me imagino que ya estarán enterados del trabajo. ¿Qué trabajo? El que te había comentado ayer, Alejandro. Solo tienen que llevar un paquete a Colombia. No tendrán ningún problema, ya está todo arreglado. Bien. Estos son sus pases. Es todo lo que necesitan. Bien. Es todo, pueden retirarse. Vamos. Listo, el paquete va para allá. Al llegar a Colombia, nada era como nos habían prometido. Pendejo, yo llevo más tiempo que tú aquí. ¿Y sabes algo? Tener contactos en esta maldita jaula es una gran ventaja. Porque aquí los chismes llegan con pan caliente. ¡Puta madre, pendejo! Ni siquiera sabes por qué estoy aquí. Sería bueno que ya dejaras de llorar por esa pinche. ¿Qué estás diciendo? Luisa, María Luisa, ¿no? ¿Sabes? No fuiste el único.
Jamás imaginé terminar de esta manera. En este lugar y en estas circunstancias. Pero cada vez que cierro los ojos, solo puedo verla a ella. Y si pudiera regresar el tiempo, lo único que pediría en esta vida sería nunca haberla conocido.